La calidad de tu vida se basa en tu autoestima, en aquello en lo que tú sientes. Si te sientes valioso, si te sientes capaz, suficiente, digno que te amen. Pero, lamentablemente, no siempre nos sentimos de esa forma, ¿verdad? De hecho, muchos coaches, muchos gurús, muchos libros te dan consejos muy típicos de ámate, respétate, pon límites, comunica tus necesidades. Pero a pesar de que sepamos qué es lo que tenemos que hacer, muchas veces no logramos el resultado. ¿Por qué sucede eso? Igualmente como cuando tú, cuando estás en algún lugar muy alto y de repente empiezas a sentir vértigo, incluso cuando no hay ninguna posibilidad de caer, del mismo modo, tu mente lógica no domina tus emociones. Y es por eso que he creado un ebook con 4 pasos, que son realmente 4 técnicas poderosísimas que podrás aplicar para conseguir una gran autoestima, incluso si alguien te hirió o te ofendió. Soy Juliet Katch, soy reprogramadora mental y te invito a que descargues ahora el libro con las 4 técnicas para que puedas usarlo durante toda tu vida. Ah, por cierto, que sepas que como una excepción muy temporal, cuando vayas a descargar este libro, para ti no tendrá ningún coste. Es mi regalo para ti y espero que lo disfrutes. Hasta luego. ¿Alguna vez te has sentido herido, defraudado o ofendido? Verás, nadie puede despertar en ti algo que no estaba ahí antes. Soy Juliet Katch, soy experta en transformación personal y en un par de segundos te demostraré de que nadie puede hacerte sentir ninguna emoción sin tu propio consentimiento. ¿Conoces a Jennifer López, que es famosa cantante? Bellísima mujer con generosas curvas. Imagínate que ella está caminando por la calle y de repente alguien le grita detrás. ¡Oye tú, gorda! ¿Cómo tú piensas? ¿Cómo ella se va a sentir? Pues lo más probable es que le dará igual, porque ya sabe que ella es hermosa y sus curvas le ayudaron a conseguir mucho éxito. Ahora imagínate que detrás de ella va caminando una mujer que es incluso algo más delgada que ella. Y la misma persona le grita, oye, tú gorda, ¿cómo ella se va a sentir? Pues probablemente que le dará igual, pero también hay probabilidad de que ella puede empezar a sentir pues un poco incómoda o incluso enfadada. Puede llegar a casa y pensar, ¿y cómo que se ha atrevido a decirme esto? ¿De que soy gorda? Puede incluso empezar a mirarse en el espejo si de verdad su forma ha cambiado, si tal vez necesita un poco de ejercicio. Es para reasegurarse de que si está en forma o no. Yo pienso que ya empiezas a entender por dónde va el asunto. Nosotros tenemos muchas creencias, muchas etiquetas, muchos autoconceptos ocultos y que en ciertas situaciones con ciertas personas hacen que estas creencias y autoconceptos saltan como si fuera un botón y desencadena una reacción emocional en nuestro cuerpo. Por eso, la próxima vez que te sientas herido, defraudado, despreciado o cualquier otra emoción que te causa incomodidad, asume responsabilidad de que esta emoción y estos pensamientos y estas sensaciones están surgiendo dentro de ti y otra persona no tiene nada que ver con ello. Reflexiona con ello, te deseo muy feliz tarde y nos vemos en el próximo video.